El Cabildo del Hierro participa en el Interreg 5 con 4 proyectos de cooperación internacional. El primero de ellos, Desal Plus, está destinado a desarrollar un sistema de eficiencia energética en los procesos de desalación para aprovechar al máximo la energía limpia producida en la central hidroeólica. Este es un proyecto en cooperación con 14 entidades de toda Canarias, Madeira, Cabo Verde y Mauritania. Ecotur cuenta con un presupuesto de 240.000 euros financiados en un 85% por el FEDER y un 15%, 36.000 euros, por el Cabildo, enfocado a la puesta en valor del patrimonio natural, el fomento del ecoturismo y el turismo activo, que tendrá actuaciones en los puertos o en las redes de carreteras y senderos. El proyecto Enermac, Energías Renovables y Eficiencia Energética para el Desarrollo Sostenible de África Occidental e Islas de la Macaronesia, con el objetivo de potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, aplicándolo directamente a difundir y mejorar el funcionamiento de la central hidroeólica para que pueda servir de referencia a otros territorios insulares. Mientras que Sosturmac, de revalorización sostenible del patrimonio natural y arquitectónico y desarrollo de iniciativas turísticas bajas en carbono en Canarias y Cabo Verde, al tiempo que presta su apoyo en los aspectos formativos de divulgación y concienciación de la iniciativa Minaves sobre la contaminación lumínica y conservación en los archipiélagos de la Macaronesia, reduciendo los efectos nocivos de la luz artificial sobre las poblaciones de aves marinas.